¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Cyberpunk 2077. El día de hoy te diré cómo conseguir un nuevo grupo de armas emblemáticas, que van desde la pistola de Dex, la escopeta de las Mox, un arma llamada Genjiro y muchas más. Así que comencemos. Bien, para esta primera arma emblemática lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia el distrito de Westbrook. El punto de encuentro más cercano es la calle Esquil Oeste. Aquí encontrarás un aviso de crimen organizado. Entonces, una vez que llegamos al punto de viaje rápido, tenemos que caminar recto. Al llegar a este lugar donde hay bastantes puestos, lo que tenemos que hacer es eliminar a todos los enemigos que aparecen en esta zona. El jefe principal estará aquí adentro. Nos dará las especificaciones para crear un arma emblemática que se llama Sovereign. Cuando la creamos y la mejoramos a legendaria, tiene un daño por segundo de 760 puntos, tiene un daño físico de 38 a 47, una probabilidad de crítico de 27.21%, un daño crítico de 116.62%, cuenta con daño adicional al rebote del 27% y una probabilidad de hemorragia del 10%. Bien, para la siguiente arma tenemos que dirigirnos hacia el distrito de Haywood, en una de estas misiones de crimen organizado que se localizará aquí. A mí ya no me aparece porque ya la realicé, pero los puntos de viaje más cercanos son los de Ventura y Skyline y el de Mega Edificio H2, entonces tenemos que ir a esta ubicación. Bien, una vez llegamos a la ubicación, lo único que tenemos que hacer es seguir de frente. Aquí claramente habrá más enemigos, estarán los animals. Entonces, tenemos que derrotar a todos los enemigos y una vez que terminamos con todos, inclusive con su jefe, él nos dejará las especificaciones de creación para Jin Long. Una vez la creamos, vemos que tienen un daño por segundo de 656 puntos. Cuenta con un daño eléctrico de 23 a 28, una probabilidad de crítico de 31.30%, un daño crítico de 77.92% y un multiplicador de daño por disparo a la cabeza de 2.35. Bien, para nuestra siguiente arma tenemos que dirigirnos al distrito de Watson, y el punto de viaje más cercano es la calle Pershing, y en este punto te va a aparecer un icono de crimen organizado, entonces tenemos que ir hacia ese lugar. Bien, entonces al llegar a la entrada de este lugar lo único que tenemos que hacer es derrotar a todos los enemigos. Bajamos por la rampa y uno en uno vamos eliminando a todos los que aparezcan, y así al derrotar al líder nos estará dando las especificaciones para crear un subfusil de potencia llamado Buzzsaw. Una vez que lo creamos y lo mejoramos a nivel legendario, cuenta con un daño por segundo de 425, un daño físico de 30 a 37, un daño crítico de 77.97%, un daño adicional de rebote del 19.66%, cuenta con una probabilidad de hemorragia del 10% y un multiplicador de daño de los disparos a la cabeza de 2.85. Nuestra siguiente arma se encuentra en el distrito de Santo Domingo. Una vez ubiquemos el Barre Dirt, a la altura donde se encuentra el punto de entrega, nos aparecerá un aviso de crimen organizado. Entonces lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia ese lugar. Bien, una vez que llegamos a la entrada del lugar, nos vamos a encontrar con varios enemigos, a los cuales tenemos que eliminarlos uno a uno. Es así que una vez que eliminemos a todos, nos darán las especificaciones para crear el arma llamada Martillo del Camarada, el cual va a ser de rareza épica. Una vez creada y la mejoramos a nivel legendario, vemos que es una de las armas más poderosas, cuenta con un daño por segundo de 2301, un daño térmico de 368 a 405, una probabilidad de crítico del 86.24%, un daño crítico del 156.04%, tiene una probabilidad de quemaduras del 10% y un multiplicador de daño de disparo a la cabeza de 4.20. Esta arma tiene un cargador modificado que solo tiene una bala, es por eso que cada vez que dispares tendrás que recargar nuevamente. Bien, para la siguiente arma emblemática debemos de haber completado el arco argumental de Judy. Nos va a dar acceso a su departamento, ya sea que seas hombre o seas mujer, por ejemplo en mi caso, Vi es mujer, te da acceso a su departamento. Y también lo que es bastante importante es seguir haciéndole la plática mediante mensajes. Por ejemplo, aquí nos ha estado mandando algunos sobre algunas misiones que hicimos y todo esto. El mensaje que nos importa es uno que nos tiene que decir que tiene algo para nosotros. Por ejemplo, nos dice: hola, tengo una cosita para ti, te ayudará a recuperarte, quién sabe, igual y sea útil en el futuro. Te está esperando en mi departamento cerca de la mesa de la cocina. Nosotros le agradecemos y tenemos que ir hacia su casa, que el punto más cercano hacia donde va a estar, te va a estar marcando en el mapa,
es el de la calle Carter. Entonces, tenemos que ir directamente a la casa de Judy, al departamento. Aquí está. De hecho, ya la habíamos visitado. Si consigues la misión, las historias, las misiones principales, llegamos a su departamento. Aquí lo vamos a abrir porque ya tenemos acceso a él. Y aquí en la mesa vamos a tener la escopeta de potencia MOX, que es poco común y también emblemática. Estas, pues ya conforme va pasando el tiempo, puedes mejorarlas a nivel legendario. Bien, así como la recogemos, tiene un daño por segundo de 175 puntos. De igual manera cuenta con daño térmico de 11 a 13, un daño crítico de 2.31%, tiene 3% de probabilidad de quemaduras y el multiplicador de disparo a la cabeza de 1. Ahora seguimos con dos armas, las cuales las vas a obtener en la misión principal llamada Ritmo de la Noche, en la cual tenemos que neutralizar a varios francotiradores. Al momento de tener que ir con el segundo francotirador, tenemos que utilizar el ascensor para subir más arriba. Al llegar a nuestro destino, empezaremos a hablar con Johnny. Al terminar de hablar con él, seguimos nuestro camino. En la primera puerta que encontramos, la abrimos. Es así que llegaremos a un nuevo cuarto, y al fondo vemos una puerta en forma de reja. Para abrirla necesitaremos una habilidad técnica de 11. Al abrirla encontraremos una pistola inteligente llamada Genjiro, la cual es de rareza épica y cuenta con un daño por segundo de 493, un daño eléctrico de 28 a 34 puntos, una probabilidad de crítico de 18.98%, un daño crítico del 46.88%, una probabilidad de daño eléctrico del 16% y su multiplicador de daño de los disparos a la cabeza en 1.20. Entonces, al haber derrotado a los tres francotiradores, ahora tenemos que localizar al Netrunner. Al hacerlo tendremos una batalla contra Oda. Después de vencerlo, Takemura nos hablará y nos pedirá que le perdonemos la vida. Entonces, al acercarnos a él nos va a dar una katana, la cual se llama Jinchūmaru, de rareza épica, que cuenta con un daño por segundo de 591 puntos, un daño físico de 110 a 134, una reducción de consumo de aguante al atacar de menos 15.50, una probabilidad de crítico de 37.20, un daño crítico del 10% y una probabilidad de hemorragia del 15%. Nuestra siguiente arma se encuentra al sur del distrito de Santo Domingo, en una misión secundaria llamada Fiesta Loca. Entonces, al llegar con el jefe de los Calle 6, nos retará para hacer una prueba de tiro. Dentro de mi partida no podía continuar con este minijuego, en el cual tienes que hacer tiros al blanco. Otro método para obtenerla es eliminarlos a todos. Una vez lo hayas hecho, puedes conseguir un rifle de asalto inteligente llamado Divididos Venceremos, de rareza poco común, y tiene un daño por segundo de 355 puntos, un daño químico de 21 a 25, una probabilidad de crítico de 22.97%, una probabilidad de veneno del 18% y un multiplicador de daño de los disparos a la cabeza de 1. Perfecto, para esta última arma tenemos que dirigirnos hacia Santo Domingo, más en específico al punto de viaje llamado Estación de Servicio Medeski. En cuando nos encontremos aquí, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a este punto. Al llegar al final del camino nos encontraremos con la sorpresa de Dexter DeShawn. Entonces nos acercamos a su cuerpo y encontraremos el arma llamada Plan B. Bien, tiene un daño por segundo de 379, un daño físico de 55 a 68, una probabilidad de crítico del 20.72%, una probabilidad de hemorragia del 13% y un multiplicador de daño de los disparos a la cabeza de 1.20. Y bueno amigos, estas son las localizaciones de estas armas emblemáticas. Recuerda que las primeras que mencioné son de los encargos de crimen organizado. Entonces, si el video te gustó, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para que sepas de nuestros nuevos videos. De igual manera, te dejo el Instagram del canal que estará apareciendo en este momento. Aquí publicamos las noticias más recientes de los videojuegos. Y de igual manera, te dejo una tarjeta aquí arriba donde ya hemos hablado de otras armas emblemáticas. Y bueno, sin nada más por el momento, nos vemos en la próxima.